Bienvenidos al video número 4, señores. Bienvenidos. Bien, bueno, estamos aquí ya en la Catedral de Sal de Zipaquirá. Esto es considerado la primera maravilla de Colombia. Y nada, vamos a entrar a la Catedral de Sal. Margaro dijo que iba a lamber la pared. A lamber un piezo de pared, a ver qué es lo que tiene. ¿Y el piso? ¿Vamos a lamber los dos? No, el piso yo se lo voy a dejar a uno de ustedes porque... ¿Vos te lo puedes hacer todo? Yo nunca lambío tanto. Margaro, quiero que usted sepa que estamos en una montaña, pero ahora nos vamos a adentrar en la montaña, okay. Abajo. Para allá abajo. ¿Está listo? Sí, oye, pero ven acá. Radio, ¿tú nació radio, verdad? Fuego. Bueno. Fuego salado, pero fuego. Señores. Señores, en estos momentos estoy en la primera maravilla de Colombia, que se llama la Catedral del Sal. Los colombianos pensaban que se iban a salvar conmigo. Yo fui que le traje la verdadera sal a ellos. Aquí se va a hacer una unión de sal con sal. Sí. Mira un salado ahí. A salarle la vida. Y cuando él le ponga la lengua a la pared, va a sentir como que él se mordió la lengua el mismo. Ahí no se sabe cuál de los dos va a estar más salado. Si quieren que hayan carros, no hay carros. Si quieren que haya sensor, tampoco. No hay sensor. Ay, burro, todo lo vamos a ir caminando. Solo vamos a hacer. ¿Dónde comenzamos? En este punto. Y hacemos todo este recorrido hasta llegar al centro de Catedral. Va a ser 1 kilómetro entrando y 1 kilómetro saliendo. Tenemos 14 estaciones de un vía crucis que lo vamos a visitar. Naves principales, naves centrales y la zona comercial, en donde Margaro va a comprar las esmeraldas que vino a comprar aquí. Claro, sí, sí, claro, sí. Ahí está. O sea, está de más que tú lo digas. Yeah. Vamos a empezar a avanzar. Yo aquí ya compré 3 sacos de sal para que sea tu 4. Sí, es una corriente de aire natural que va a estar dentro de la mina, porque esta es una de las principales entradas y salidas de aire de la catedral. Y siempre tienen esta baranda de hierro. Sí. En esta parte inicial se pone este refuerzo metálico con madera de eucalipto, porque es el lugar en donde más filtración de agua vamos a tener al estando tan cerca de la superficie. Okay. Lo que ocurre acá es que el agua empieza a derretir el material de sal y esta estructura es para sostenimiento de esta parte inicial. Y más adelante ya no se ve la madera acá a los dos lados, sino se va a ver la filtración de agua como se puede notar. El tono blanco a los lados, bueno, acá lo vamos a ver mucho mejor. Porque este es el punto en donde logra entrar agua dentro de la mina. En donde no hay entrada de humedad, lo que vamos a ver es una roca de color gris oscura. Y en sí es la piedra de sal, no la tenemos. Porque es acá donde generalmente la gente le pone la lengua a la pared. Acá, mírenlo. Vamos a llegar un chima para abajo, que yo sé que todavía esa piedra tierra. Venga. Es Joaquín, que tú la pones ahí. Sí, yo se la voy a poner de nuevo, mire. Espérate, no, ven, ponte la quineta, que okay, está más cerca. Quineta. Margaro, mire. Ay, es santísimo. ¿Sal pura? Sí. No, pero no en el mismo lugar que yo, ahí abajo. No en la misma esquina. Ey, ¿te gustó? ¿Qué tal, Margaro? Malo. ¿Está salado? Sí. De la dejaba. Entonces, con el tiempo, la humedad se ha ido condensando. Margaro que sabe de eso, entonces Margaro Y ahí no se puede probar ahí en esa, porque esa está más fácil. Claro, ahí. ¿Cuál es la que yo tomo? Sí. Aquí se puede probar, mira. La cual carajo.
A ver, ahí va. ¡El diablo! Ya está molida. Ya se le fue esa lengua. Las banderas de todo el mundo para dar la bienvenida a todos los visitantes de Catedral. Oh, mira qué chulo esa cola, la de Cuba. Creo que sí. Exacto, sí, parece Cuba. Malgaro, y esa Malgaro, dime. Brasil. ¡Ay! ¡Eso! ¡Dominicana! Acá empezamos en la primera estación religiosa de la mina, la primera estación de un Via Crucis, con cuatro letras de fondo que representan Jesús de Nazaret, rey de los judíos, por lo cual Cristo fue mandado a crucificar. Las estribaciones que tienen las letras representarían los latigazos que le dan los soldados romanos a Cristo. En estos espacios se aprovecha todo el material salino. Estos reclinatorios que vemos acá, también si le quieren poner la lengua lo pueden hacer, es piedra de sal, al igual que el trasero. Así como este, vamos a ver muchas interpretaciones religiosas dentro de la mina y escenarios que enmarcan esto. María Malgaro. ¿Qué pasa ahí? Esta gente no, quiere no, que todo. Gente que se ha sentado ahí. No le van a estar lengüeteando los fundillos. Pero ¿y cuál es la misión? Te están dando lengüetazo. Vamos a ver pelucazo, no lengüetazo. Del mundo y porque a ningún pobre le falte ni trabajo y no le falte la comida, que los otros papá Dios se lo suple. Amén. ¿Y por Correa? Y a Correa que se le pida que sea del fin. Dios mío. El simbolismo y en la imperfección del suelo se vería reflejado los sentimientos que afloran en ese momento. No es un Via Crucis convencional con imágenes o figuras de bulto, con imágenes de Jesús, sino más bien son interpretaciones con simbolismos a través de los cortes que se hicieron en la roca de sal. ¿Tú sabías que aquí ustedes tienen el privilegio de que esta mina de sal le llaman la Catedral de la Sal? Exacto. Y nosotros en Santo Domingo tenemos específicamente en Santo Domingo esto. Sin haber vivido Tarzán, allá está Tarzán de los Minas, que está una bomba eso, no es nada. Ay, se llama Tarzán de los Minas. Es donde el lápiz consciente tú. Te gusta la tu amigo, ¿verdad? Sí, tu amigo. Buen dato, buen dato. Todo. Ya llegamos a un espacio que se conoce como el nártex. Nártex sería una clase de laberinto que tiene distintas entradas y que todas nos llevan al mismo sitio. Adicional a eso tiene el simbolismo de las tres puertas de entrada que tiene toda iglesia. Arriba está la protección de un arcángel también, que lo vamos a ver perfectamente. La idea de este espacio, que es un lugar de expiación de pecados, es que Margaro escoja cualquiera de las tres puertas de entrada. Exacto. Y nos vemos acá terminando las primeras líneas de escaleras. Acá abajito ahí nos vemos, por cualquiera de las tres. Elija la que usted quiera de las tres. ¿Tú sabes que esta que está? Esta, no, hágale por ahí entonces. ¿Nosotros por dónde bajamos? Por donde esperamos también. Ok, bueno, yo voy a bajar. Con cuidado, Margaro. Yo voy a bajar. Porque vamos a un conteo. Margaro baja por la 1, Carlos por la 2, yo por la 3 y Jonathan por la 3. Ok. Bueno. Como les dije hace rato, el lugar es un lugar de expiación de pecados. Es por la que baja Margaro, que es la de allá de la izquierda. Generalmente es por donde baja la gente que peca, peca, peca y peca. ¿Sí lo ven? Mira a ver lo que vas a hacer, lo que arregla, santo Jehová. ¡Arrepiéntete, hijo del diablo! Ya supieron quién era, ¿no? Ya, exacto.
Oye, me había dicho por la bota. Debiste darme una pista. Sí. ¿Qué vas a decir mi carnal? Por la dos. La puerta del centro es por la puerta por donde entra la gente que reza y peca. Y el que reza y peca empata. Entonces, en ese es el que voy yo. Pero tú te lo sabías. Yo me lo sabía, entonces no aplico tanto. Sí. Y ellos dos entraron por la puerta de la derecha, que sería la puerta del perdón que tenemos acá dentro de este sitio. Amén. Estamos perdonados, ¿no? Siervo, o sea, Dios me lo bendiga, varón de Dios. O sea, que todo está perdonado. Sí, fuimos bien. ¿Volvimos a nacer? Varón, varón, claro. Arranque desde cero, varón. Siervo. No, ya que yo entré por la mala. Siervo. Varón, venga, que sus pecados van a ser perdonados allá abajo, varón. Aquí en la Catedral de Sal de Zipaquirá tenemos un regalo que le hizo, según leo acá, la Embajada de la República Dominicana a la mina. Y es de Nuestra Señora de la Alta Gracia, madre y protectora espiritual de nuestro país. Yo me siento muy orgulloso, de verdad, de tener una representación dominicana de nuestra Virgen, de nuestra madre protectora. Y, Margaro, ¿qué usted cree de este regalo que le hizo el Embajador? Esa señora es la que clama por la paz del universo y también por la buenaventuranza de nosotros los dominicanos. Gracias a Colombia, que aceptó nuestra Virgen de la Alta Gracia, nuestra, como le decimos de cariño, nuestra Virgencita de la Alta Gracia. Porque nosotros somos un país lleno de estudiantes, de gente de trabajo y gente de fe. Bendiciones al pueblo de Colombia por este regalo. No es por nada, no es por nada. La única Virgen que siempre tiene su marido ahí atrás. Sí. Fíjate las otras están solteras. Este tiene su marido ahí atrás, su José. O sea, José. Claro, ustedes eso, no perdonan, señores. Dios mío, padre. Thank you.
Bueno, ya que para terminar el recorrido por los escenarios de Catedral, sería la nave de la resurrección. Ahí está una escultura de Cristo, del momento que están bajando el cuerpo de Cristo de la cruz. Y nada, ¿qué tal la ve, Margal? Yo lo que veo como que esta estructura es, esta arquitectura, es como para esa gente que está tan flojo en el amor, que vengan aquí y sancie su ser. Cuando digo sancie su ser, que la mujer que usted traiga aquí y no le dé sí, óigase, revísese, porque mira, deje este espacio. Déjela aquí mismo. Le levanta como el... Bueno, en este momento yo tengo todo el líbido encendido. Ay, Dios mío. Yo no voy a seguir hablando porque yo no soy yo. Bien, gracias a Dios, bien firme. Margaro, ¿qué le pareció? Un poquito cansón, pero vale la pena. Ok. Señores, aquí ustedes van a ver cosas impresionantes que ni en los próximos 500 años te la vuelve a ver. O sea, que usted volvería a la catedral de Sal. Sí, cuando yo venga otra vez. Con la lobo. De lo nuevo. No con la lobo. A casarse allá abajo. ¡Aú! Pero mira, José cogió aire para salir en el video, di que normal, di que... No, pero ajá. Yo subí bien, yo subí normal. ¿Normal? Carlos, ¿cómo yo subí? Bien, bien. No, con tus dos pies, normal. Claro, yo no me paré en ningún momento. Yo tenía que grabarte. Que tú venías caminando con cuidado para no pisar la lengua. ¿Cómo era mí? Como que yo estoy... Seguimos en Zipaquirá, Margaro, ¿dónde estamos? Estamos en el Parque Central de Chiquinquirá. ¿Así que se llama? ¿Cómo es? No, dilo bien. ¿Cómo se llama? Chiquirá. Zipaquirá. Tú sabes que yo esos términos indígenas... Está bien, repite conmigo. Sí. Sí. Pa. Pa. Qui. Quirá. Ahora dilo rápido. Chiquirá. Lo bueno que tú estás lleno de palomas, tú ves. Exacto. Eso es lo importante. Una de las cosas más importantes es que está lleno de mucha gente, que parece que están disfrutando con tu familia. Exacto. Y aparte de eso está lleno de palomas. O sea, que por lo menos la cena, palomas rotizadas que caen. Oye. Mira esto que atrás, está hermoso esto. Esto se llama Parroquia San Antonio de Padua. No, ¿sí? Te oímos, no te escuchamos. Parroquia San Antonio de Padua, según va ahí, la catedral. Está muy hermosa. Se llama Carlos. Carlos está parqueando el vehículo, pero se llama... Esa parroquia era un coliseo donde se espadeaba, por eso se llama de Padua. Bueno, por lo que Carlos llega, nos explica un poco sobre la plaza. Vamos a mostrarle ahí unas imágenes del dron. Aquí llegó Carlos ya. Carlos estaba parqueando el vehículo. Carlos. Ya volvimos. Exacto. Específicamente, dile a la gente dónde que estamos, porque yo y Margaro hablamos pupú. Estamos en el parque de Chiquinquirá, en el parque principal de Zipaquirá. Ok. Es un pueblo de estilo colonial, conservando la arquitectura, la iglesia, la alcaldía, las casas con techos de teja de barro, bueno, arquitectura que va cambiando, eso ya es muy estilo francés, el palacio que está atrás, que es el palacio municipal. Es por esa característica que se guarda de la época de la colonia en todos estos municipios que están en esta zona. Ok. Margaro está comiendo algo ahí que él no sabe lo que es. ¿Ya tú puedes saber lo que es? Mango verde con salsas, con... De todo, ¿verdad? Mango biche, le decimos acá. Ah, todo eso mismo, y él dice que ceviche. No, mango biche, porque ceviche sí es de peje y ahí le dicen ceviche, pero como es de fruto, no dice fruto primero, que es mango y después mango biche. Date un bocado ahí, pero date un bocado Ceci, por favor. No, es que no hay forma. Uno Ceci ahí, mirando la cámara. Eso no cabe por el puño. No, una cucharadita ahí Ceci, uno, dos y tres.